Ángela Herrera, yo tengo 38, voy para 39 años. De chiquita en el primario competía en los intercolegiales haciendo salto en largo. Después de ahí fue toda una secuencia de tenis, maratones, de gimnasio y hace 7, 8 años le agarré el gusto a las pesas, que lamentablemente nunca tuve un preparador hasta ahora que conocí a Carlos Castro, que fue el que me estuvo preparando este año y pegué el gran cambio de mi vida. Siempre fui muy delgada, fui punto de burlas en toda la secundaria, porque era muy delgada. Yo mido 1,75 m y pesaba 50 kilos. Ahora peso 75 kilos en este momento. Normalmente para las competencias peso alrededor de 70, pero bueno, imagínate, 50 kilos en 1,75 m, era muy delgada, muy delgada. Y por eso mismo me inicié en el tema de las pesas, porque me daba vergüenza mi delgadez tan extrema. Yo empecé a cambiar realmente hace cosa de 4 años, que empecé a ganar volumen en serio en el cuerpo. Y me pasaba que gente que me conocía de mucho antes, que no me había visto por un prolongado tiempo, hasta no me reconocía. Me pasa con compañeros del secundario que nos reencontramos hace 2 años, que les cuesta a veces asimilar la Ángela que conocían con la que soy ahora, porque soy prácticamente el doble. Estoy muy cambiada y fue muy positivo. Yo gané mucha confianza. En este momento gané el año pasado como toner, que es una categoría que me gusta mucho, pero en realidad mi sueño siempre fue ser wellness, porque como toda flacucha, todo lo que quiero es tener mucha pierna y bueno, nada, en realidad apunto a eso, pero me cuesta mucho ganar masa muscular. Por lo tanto, vamos a ver si se llega. Si no se llega, sigo en toner, que es algo que es una categoría muy linda. Empecé a competir el año pasado en agosto la primera vez. Y la más importante fue el Miss y Mister Argentina, donde gané como toner en mi categoría. Y este año me quería tirar un poco más para el lado de, bueno, ver si se puede con wellness y ver si vamos a la FAM. Y si no, quizás este año me anime a hacer algo a nivel internacional, que el año pasado no me animé porque tengo una hija muy chica y no me animé por eso. Pero bueno, quizás el año que viene se arregle y se pueda. Mi vida laboral, yo trabajo todos los días, soy peluquera, trabajo con gente en casa y a domicilio, entonces es como que tengo mucho movimiento. Por suerte mi marido me acompaña en esta vida, él también es culturista, así que estoy todo el día corriendo de acá para allá, pero así todo trato de hacerme los lugares y los tiempos. De hecho ahora estoy entrenando en Cerberus Gym, que es un gimnasio de mis hermanos. Yo soy de La Plata y cuando tengo que trabajar acá me vengo hasta Lanús a entrenar para no perder el día de entrenamiento. La mayoría de la gente se sorprende, porque como soy muy alta y soy más bien grande, con textura grandota, es como que lo primero, mucha gente dice que me veo muy imponente, muchos creen que soy altiva, cosa que no, en realidad soy bastante vergonzosa y me cuesta acercarme a la gente y la gente eso lo toma como antipatía. Al verme tan grandota, piensa que soy antipática, pero no soy antipática. El tema es que me cuesta acercarme como a todo el mundo y que en realidad yo todavía no asumo mucho el físico que tengo. Yo sigo teniendo, obviamente, como todo el mundo, mis quejas. A mí hay un montón de cosas de mi cuerpo que no me gustan, como a todos. Y estoy en ese trabajo de todos los días querer mejorarlo justamente por eso, por insatisfacción propia, que cada vez, tengo menos insatisfacción, pero es como que siempre me falta, siempre me falta, siempre me falta. Y nada, la gente bien, lo toma bien. Muchos me preguntan en la calle si compito, hay mujeres que me dicen cómo hago para estar así. Cosas raras que me pasan ahora, pero bueno, qué sé yo, es lindo. Yo entreno de lunes a viernes, todos los días a la mañana en ayuna, cuando tengo tiempo hago media hora de cardio, desayuno algo con un poco con proteínas y un poco de carbohidratos. Y me voy al gimnasio. Y en el gimnasio trato de meter una zona muscular.
un día, más que nada hago piernas, porque es lo que más me cuesta. Entonces un día hago glúteos, un día hago, pantorrillas, un día hago femorales, un día hago cuádriceps, y en un solo día hago lo que es tren superior, que es mi día largo, digamos, porque es el día que más meto. La alimentación está basada más que nada en proteínas. Creo que consumo un 60% de proteínas, 40% de carbohidratos y muy pocas grasas buenas. Depende el momento también de la dieta, ¿no? Porque cuando estoy en volumen como más carbohidratos, un poco más de grasas buenas, ¿sí? Pero las proteínas nunca las saco. Siempre como aproximadamente 150 gramos de carne en cada comida, y si no es carne son huevos. Y la suplementación es algo que yo la verdad no manejo mucho, no tengo mucha idea, así que dejo todo en manos de Carlos Castro, que es el que me prepara. Y también es, depende de la época, tengo épocas que tomo quemadores, tengo épocas que tomo preentrenos, posentrenos, aminoácidos, también tomo mucho calcio, magnesio, multivitaminas, pero todo depende de la época y, como te digo, yo no lo manejo bien porque no tengo mucha idea de eso. Al igual que la dieta, todo me lo marca él. Yo no sé, no lo manejo. Y gracias a Dios yo levanto muchos pesos. Para ser una nena hago 110 kilos en sentadillas. En prensa he llegado a subir a 140 kilos, 340 kilos. En la espalda puedo ya meter 60, 70. Hago dominadas sola, que para mí es todo un logro porque me costó mucho. Pero bien, creo que levanto buenos pesos. Consigan a alguien que las lleve bien, que no se lleven por lo que dice un entrenador o otro, sino que se consigan un preparador físico y que le hagan caso. Que le hagan caso porque ellos son los que saben. Yo creo que hasta que no le hice caso en serio a un preparador, no vi resultados. Que se asesoren, que tengan cuidado de estar tomando mucha porquería porque no es realmente lo que sirve. Acá lo importante es la alimentación. Y el famoso dicho del 70% comida y 30% gimnasio, es verdad, no hay nada que hacerle. Lo fácil es entrenar una hora, lo difícil es 24 horas del día abrir la heladera y saber elegir qué vas a comer. Y eso es todo.